Quién sabe qué, por esos dos X. Dejémosles del año 2020. Bien, pues recordarán que justo cuando le iban a dar cuello a nuestro queridísimo Cono, llegaron unos tipos de repente corriendo. Quién sabe por qué chingados llegaron. Y parece que ha llegado finalmente nuestro salvador. Pues a darle duro y veamos qué más pasa. ¡Anita! ¡Ya vino Anita! ¡Al fin! ¿Por qué te van a ejecutar? Pues... ¡Ey, oso! Explícale, ¿por qué me da hueva? ¿Por qué las cosas terminaron así? Realmente me preguntaba sobre eso. Por buscar la moneda durante el día. Cosa que tú no hiciste, Cono. Tú no la estabas buscando. Te incriminaron. ¿La buscaste? Ah. No, no la busqué. Entonces, aunque no la buscaste, serás asesinado. Ve ahí la lógica de este asunto. Sí. Sí, ¿a qué? Da una respuesta más impresionable, ¿no? Como que... ¿Ya terminaron? Todavía tengo trabajo que hacer. No tengo mucho tiempo. Tú cállate. Kibitaros se había detenido durante la conversación, pero ahora comenzó a jalarme del brazo con prisa. ¡Ay, no! ¡Aquí vamos de nuevo! Dice que no la buscó. ¿Todavía sigues diciendo eso? Ya lo había explicado antes. Un niño que estaba buscando la moneda no atacaría a otro niño que no la buscara. No puedes negarlo, ¿cierto? ¿Lo vas a ejecutar solo porque actuó en defensa propia? Vaya, hasta que Anita dice algo apropiado. ¿No sabes si fue en defensa propia o no? ¿No se supone que graban todo? ¿Y qué con eso?
Incluso la cámara mágica llega a tener problemas a veces. Pues ahí entonces es asunto de nosotros, es problema de ustedes. En resumen, no hay pruebas. Eres un niño bastante arrogante. Eso quiere decir que quieres acompañarlo en su viaje, ¿cierto? Eso nada más quiere matar por matar. Nita soltó algo parecido a un suspiro antes de dirigirse hacia mi lado. Este chico. El Kibitaro. El Kibitaro miró hacia algo que Nita estaba señalando. Terminó por mirar también. Ah, ok, se refiere al chico que está ahí colgado, a este Akutsu, el culpable de que Kono esté aquí. Estuvo junto con aquel tipo que ahorcaron la última vez. ¿What? ¿Entonces eran amigos? ¿Recuerdan el primer tipo que vimos con la soga? Entonces ese tipo y este, el que ahora ya está con la soga también, ¿eran amigos? ¿Coincidencia? No lo creo. El celular abierto y negro fue mostrado frente a Kibitaro y un video comenzó a reproducirse. ¿Nita tiene pruebas o algo así? Debe de ser un celular bastante nuevo. La calidad de la imagen era alta y el video parecía que había sido grabado de manera sorprendentemente cercana. Usó zoom. El entorno era brillante, lo que indicaba que el video había sido tomado a la luz del día. El video mostraba a unas pocas personas que estaban peleando en una zona al aire libre. Uno de ellos se parecía al tipo ahorcado de ayer. No, realmente no podía recordar cómo lucía su cara. Yo sí lo recuerdo porque fue bastante sorprendente, o al menos lo que le quedó de cara. Equivocado, así de... Ahí está tu prueba. Voy por él. Mita desapareció entre la multitud antes de que yo pudiera terminar de procesar sus palabras. Justo cuando comencé a preguntarme si regresaría, vi que Nita regresó arrastrando a un hombre por el cuello mientras que él se resistía. ¿Más pruebas? Sí. Desconocido, supongo que el tipo que atrajo. ¿Qué carajos te pasa? ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, bastardo! Kibitaro parecía estar inspeccionando de cerca la mirada en el rostro de aquel sujeto. El hombre debió haber sentido que algo andaba mal, ya que de repente empezó a luchar mucho con más coraje. Nita extendió más sus piernas, quizás para poder mantener un control sobre ese sujeto. ¿Qué estás haciendo? Llévatelo. ¿Es una molestia que siga demasiado vivo? ¿What? Entonces, Nita presionó al hombre haciendo que se arrodillara y luego golpeó su rostro alrededor de unas 5 veces. Sus golpes eran tan precisos que parecían acciones realizadas por una máquina. Fue tan inesperado que ni siquiera podía sentirme sorprendido. ¡Listo! ¡Casi lo matas, men! Está chido la imagen del CG, ¿eh?
¿Y ahora qué? Mita levantó una ceja. Él mantuvo su agarre en el cuello del hombre. La cabeza del hombre ahora se balanceaba. El área alrededor de su nariz y boca estaba manchada de rojo. Puedo decir que Nita está como quiere, la neta. Que luego te ponga expresiones de huele pedo. Nita, está bien. Sin pensarlo, hablé en un tono interrogativo. ¿Ok, era pregunta? ¿En dónde está bien? ¿A qué nos referimos? ¿A la situación o a este tipo medio morir? Sus impenetrables palabras me hicieron callar. ¿Quieres morir? Creo que con esa pregunta creo que se refiere a la situación. O sea que Nita está haciendo esto para ayudar a Kono. ¡No digas estupideces! Entonces no te quedes ahí parado como un idiota y di algo. Algo. No tiene sentido ahora discutir si la busco o no. Seré castigado. Ah, perdón, creo que me salté. Ah, no, sí, es Kibitaro. Leí mal. Ven, va de nuevo. No tiene sentido ahora discutir si la buscó o no. Será castigado porque su inocencia es cuestionable. Ah, y solo por eso lo van a matar. ¿Y qué tal si era inocente y ya lo matan? A ver. ¿No hay justicia aquí de plano? El Kibitaro abrió la boca antes de que tuviera tiempo de pensar. Nita entrecerró sus ojos mientras miraba fijamente a Kibitaro. Entonces, ¿por qué no te das prisa y matas a este sujeto de aquí? ¿Intercambio equivalente? ¡Este Kibitaro! Punto suspensivo. Kibitaro no entender esa lógica. Si estás hablando de quién es más sospechoso, Kono ni siquiera se podría comparar a este sujeto. Eso era cierto, pero por alguna razón Kibitaro permaneció en silencio. Incluso yo podría decir que algo estaba fuera de lugar en esta situación. Otra vez este desconocido. ¡Le contaré esto a mi padre, bastardo! ¡Será fácil conseguir que una persona como tú sea despedida! ¡Maldito bastardo de mierda! ¡Linita! Como si le importara, ¿no? Eso sonó como un hijo de papi, ¿no? Nita miró al hombre con frialdad. ¿Este sujeto tenía conexiones? Más bien, ¿tiene conexiones? Nita debió haber pensado lo mismo, ya que se acercó más al hombre a Kibitaro. Nita nunca retrocedió, aunque su brazo fuera empujado violentamente por la resistencia de este sujeto. Nita sonrió como si estuviera cantando. Este chico debe de ser tratado como un participante ahora. ¿No es verdad, Kiba? Justo en ese momento, un ruido leve a mecanismo se escuchó. Observé cómo Kibitaro sacaba algo y lo sostenía hasta su boca. Una voz entrecortada salió de ese dispositivo. El dispositivo era redondo y negro. Tal vez sea una radio bidireccional. Así como un walkie-talkie, supongo. Vete. Ah, te lo dijo Kibitaro, perdón. Por un momento pensé que era Nita. Luego ni leo los nombres y luego por eso me confundo. Vete.
Nita, ah, sí es Nita. Grocios. Ahí qué educado, ¿eh? Nita soltó a ese hombre de su mano y comenzó a caminar. Realmente no entendía nada de lo que estaba pasando, pero ¿eso significa que soy libre? ¡Libre soy! ¡Libre soy! Oye. ¿Sí? Volteó mi mirada hacia su espalda al ser llamado. ¿Escuchaste de lo que estaban hablando? Has sido perdonado. Me alegro por ti. Pero al menos pon una sonrisa, Anita, diablos. ¿Eh? No estoy mintiendo. Si te preocupa, pregúntale tú mismo mañana a Kira. O sea, de alguna manera logró atrapar, por así decirlo, la atención de este tipo que golpeó a Anita, y hacer que ella dejaran de ponerle atención a Kono. Aunque no se explicó por qué razón y circunstancia este tipo era más culpable que Kono. No se explicó eso. Me siento como Kono, de no entendí nada, pero pues lo chingón es que estoy libre. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Así de estar pensando Kono. No importa, la conclusión es que ya nos salvamos de la horca. Gracias, Nita. Ay, que Diosito te lo pague. Deudas con él y arriba. Y hasta aquí le dejamos, cachorritas. ¡Yay! Finalmente nuestro prota está libre. Y por cierto, no sé si notaron, pero arribita, donde está la fecha y el día en el que estamos en el juego, abajito dice Ruta Nita. O sea que ya entramos, ahora sí, el 100% a la ruta de Nita. Antes, aunque yo ya le empezaba a poner ruta de Nita, porque ya había decidido ir por Nita primero, todavía no entrábamos a la ruta de Nita en sí. Pero ahora sí ya. Ya lo dice aquí, ruta Nita. Y por cierto, déjenme comentarles que Nita tiene varios finales buenos y finales malos. Y ya saben cómo me gusta primero ir por todos los finales buenos, así que con la ayuda de la guía me iré yendo para ir sacando los finales en orden. Así que primer final bueno, pues ya, si siguen mis traducciones se darán cuenta cómo se titula ese final, se llama Yo Grito. Así que no falta mucho para entrar aquí en los gameplays a esa parte. Mientras en las traducciones pues está un poco más largo, si gustan pasar a mi blog ahí pueden encontrar las traducciones, o si no, pues continúen conmigo aquí con el gameplay. Y ahora sí, pues, antes de irme, nuevamente les invito a pasar a mi blog en la sección de podcast, de gameplays, de las traducciones de las que estoy trabajando, así como en la zona de podcast y donaciones. Saben que las donaciones, ahí pueden aportarme algo por medio de PayPal, si gustan, claro está, cuando puedan. No es obligatorio. Ahora sí me retiro, cachorritas. Siempre que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!